Se trata de un análisis prospectivo indispensable para revisar el pasado, el presente y los futuros alternativos en el estado de Jalisco. Sí podemos decir que Jalisco Futuro es el único proyecto en este estado en donde dialoga el pasado, el presente y el futuro. Es el resultado de un esfuerzo de investigación aplicada desde las ciencias sociales para resolver problemas de Jalisco. ¿Cuál es la novedad de esta edición? El énfasis en la causalidad. No puede haber gobierno efectivo si no se basa en conocimientos causales. Y el segundo es el enfoque de gobernanza. Parte de la premisa que los problemas de Jalisco no han sido ocasionados única y exclusivamente por el gobierno, sino por omisiones, fallas y responsabilidades de la sociedad económica, de la sociedad civil. Ninguno de los mañanas a los que quieren llegar los autores es inalcanzable. Yo celebro que los 22 expertos que nos entregan esta obra hayan cumplido con eso el papel que le corresponde a una universidad. ¿Cuál debe ser el sentido de las ciencias sociales? La Universidad de Guadalajara dice, bueno, por si alguna duda cabe, en estas materias hay un compromiso explícito con el uso, con la aplicación del conocimiento producido, adquirido, divulgado. Lo ponemos al servicio de la sociedad. Sin duda está una guía muy, muy importante, no para el gobierno nada más, para el Estado, respecto a cómo entender a fondo los problemas que hoy enfrentamos. Hoy, en este escenario de cambio nacional y local, una guía como la que se está entregando el día de hoy para Jalisco es invaluable. Es grato anunciar que a partir de ahora se amplían los alcances de Jalisco a Futuro como un programa de investigación permanente en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, para el análisis continuo de los diversos factores que determinan la actualidad y el futuro de nuestro estado.